Desde hace décadas, la isla de Mindanao, la segunda más grande de las Filipinas, vive en su propia piel una fuerte violencia interreligiosa. A diferencia del resto del país, donde la mayoría son los cristianos, aquí son los musulmanes los que prevalecen en número. Parte de esta población se ha unido a varios grupos yihadistas, autores de numerosos actos terroristas, muchos en Zamboanga. Zamboanga, la principal ciudad cristiana de Mindanao, se encuentra en el suroeste de la isla y cuenta con alrededor de 800.000 habitantes. Llamada la capital del Asia Latina, Zamboanga es la ciudad más hispanizada de las Filipinas. Aquí se habla corrientemente el chabacano, una lengua criolla con fuertes raíces castellanas. Como recordatorio de la presencia de España en el lugar, está el Fuerte Pilar, una fortaleza sobre el mar construida en el siglo XVII por el gobierno colonial español y adyacente al santuario de Nuestra Señora del Pilar, que data de la misma época. En 2013, el llamado asedio de Zamboanga fue un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de las Filipinas y una facción cercana al Frente de Liberación Nacional Moro, que duró del 9 al 28 de septiembre. El grupo extremista intentó alzar en Zamboanga la bandera de la autoproclamada República de Bangsamoro, el nombre de una región del centro de Mindanao considerada uno de los territorios sagrados del Islam. Los enfrentamientos causaron el desplazamiento de más de 100.000 personas, la muerte de varios civiles y daños por un valor de más de 73 millones de dólares. Desde hace más de un siglo, Zamboanga es también la casa de una gran comunidad de creyentes protestantes. El grupo religioso alberga un buen ejemplo de integración religiosa, la guardería y la escuela Simpson Alliance. We started branching out to Basilan and then Sulum, Zamboanga del Sur, Cotabato City, and Davao. Then in 1947, finally, the group became strong enough to get a recognition from government. In 1948, the Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines was incorporated as one religious society operating in the Republic of the Philippines. Of our students are Muslims. But since they were kinder or in the kindergarten school, they are already in our school, of which they are aware of the Christian education that they are in. There were no discriminations between Christians and Muslims. They are treated equally and they behave. Oh, okay, so the pillow. La pobreza y la exclusión social introducen odio entre las comunidades, un odio que es difícil de erradicar. Históricamente, la comunidad cristiana es la más rica y mejor atendida por el gobierno central, y a menudo es víctima de ataques terroristas y de secuestros por extorsión por parte de grupos yihadistas. Really a big effect in the life of the people in Zamboanga. Some of the people in Zamboanga, especially those who are prominent families, big-time businessmen, they go out Zamboanga. The target of the terrorists are those who have money. So there is the tendency that they will transfer their children outside Zamboanga. Of course, it is really affected the security of the people. Even we Christians, we are very apprehensive of what is happening all around them, like what is happening. There are also Muslim people who are peace-loving, also peace. Peace in their life with their families. If you're black or if you're white or if you're in between, God loves you. It's not political, it's not religious, it's not... The problem is in the heart of men. Who would like to get advantage of the others? We are all Filipinos and we don't have any reason to fight. We have a very beautiful land, we have a very productive soil, we have good sea that is providing us all the necessary food that we need in this island. But why are we fighting? It's simply because one of us would like to get an advantage over the others.
cuántos